refuerzos. Nunca volverán a cerrar. Y fichas de juegos de por vida, sí. De otra forma tendrán que repintar las paredes. Un loco con una pistola de pulso. Rehenes. La propagación de juegos de video agresivos. ¿Es esto el principio de una tragedia? Hola, soy Gerald Prattle para Flash Informativo. Fan Ghibli en vivo desde la plaza de juegos del centro de la ciudad. Gracias, Gerald. Nos hemos conectado a las cámaras de seguridad de la plaza de juegos para ver a los rehenes y a su aprehensor mientras sucede. ¿Están escuchando? Abierto toda la noche, fichas ilimitadas, claro. Sí, definitivamente se volvió loco. Bien, grandulón, tu turno. ¡Saquen esa cámara de aquí! ¿Qué esperan? ¡Dispararé! ¡Ay, les digo que voy a disparar! Está bajo arresto. ¡Ay, no lo creo! ¡Juguemos! ¡Entraría ahí si fuera usted! ¡Ay, por suerte yo! ¡Yo no soy tú! El juego terminó, pillo. Entrevistemos al nuevo y grandioso policía mecánico de Nuevo Detroit. ¡No! ¡Esperen! ¡Nos perdemos la reunión de rehenes! Oh, papá, teníamos papá. Tanto miedo. Me encuentro bien, querida. Te amo tanto. Yo también te amo. Flash Informativo, ¿cómo se sintió al ver a su peor pesadilla por la televisión? Ah, muy asustado para hablar, pero siempre se tendrán el uno al otro, Gerald. En otras noticias, otro intento de robo al Banco Federal de Datos de la región del Medio Oeste. El banco contiene muestras de ADN de cada hombre, mujer y niño en el área de los 5 estados. ¡Uy, qué miedo! Buen trabajo, grandulón. Oye, espera, salvaste muchas vidas ahí. ¿Qué sucede? Ese rehén y su familia. Pude ver que se aman mucho el uno al otro. ¿Y? Y yo tenía eso. Oye, grandulón, lo siento. Oh. Alguien me llama. ¿Sabes? ¿Podría hacer algo por ese mentón? ¡Mi mentón está bien así! ¡Ah, claro que sí, querida! ¡Oh, aquí está! Me llamó Agente Minor. ¡Oh, buen trabajo! Debe presentarme a quien sea que lo haya ensamblado. Mi tarjeta. Usted es la doctora Anaïs Gaia, genetista mundialmente reconocida por el público como la reina de la clonación. ¡Qué inteligente! También sé algunas cosas de usted, oficial Murphy. ¿Qué le parecería volver a sentir el aire en su cabello, el sol en su espalda, la mejilla de una mujer en sus dedos? Está proponiendo clonarme, doctora Gaia. Por el bien de la ciencia, oficial Murphy, mi pequeño regalo al mundo que me ha dado tanto. Como ese acento fingido. Mi investigación genética ha ayudado a millones. Déjeme ayudarlo. Gracias, doctora, pero esto es quien soy. No tiene que ser así. Venga a verme si cambia de parecer. Hay algo muy extraño en esa mujer. Análisis completo. El guante de muestreo absorbió suficientes células de piel para hacer un código genético completo. Perfecto. ¿Te gusta trabajar para Alpha Murphy? Mientras nos dejen vivir aquí y trabajar con la policía local me agrada. No puedo imaginar irme de Nuevo Detroit. ¡Qué ciudad!
Robo armado entre la Isaía y la Novena. Sí. ¿Qué ciudad? Oye, ¿viste la cara de ese idiota cuando le destrocé el lugar? El tonto mojó sus pantalones. ¡Regrésate! ¡Freiré al iluso! No lo sé, Larry. Creo que ese era Robocop. ¡Hazlo! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Vamos, pedazo de chatarra! ¡Voy a sacarte de tu miseria! Murphy, ¿estás bien? ¿Murphy? ¡Mira, lo hice enojar! Mejor vámonos de aquí, Larry. ¡Oye, error de la naturaleza! ¿Qué vas a hacer al respecto? Activando lanzador de misiles. ¡Casi llego! Eso, buena chica. Ahora solo dame la mano. ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡No! ¡Oh! No te preocupes, nena. Pronto estarás en casa. Se soltó. Ella me vio y se soltó. No te preocupes, Murphy. Ella estará bien. Salvaste muchas vidas ahí. ¿Qué sucede? ¡Vamos, pedazo de chatarra! ¡Te sacaré de tu miseria! ¡Oye, error de la naturaleza! ¿Qué vas a hacer al respecto? Déjeme ayudarlo. Entre. He pensado en su oferta. Tal vez esto le ayude a decidir. ¿Soy yo? Claro que sí. Ahora decida. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Ja, claro que funcionó. La muestra de ADN que tomé de su mejilla fue más que suficiente para que mi replicador de ADN creara un clon. Eso veo. Aceleré el proceso de crecimiento del clon y ¡voilá! Un adulto maduro. Fácil, cuando se sabe lo que se hace. El conductor del encefálico transfirió su memoria, sentimientos y su persona a su nueva casa. Puedo sentir y saborear comida. ¿Tendrá un poco de pizza? Deberé tomarlo con calma por un tiempo. Doctora, ¿cómo puedo agradecerle? Con su felicidad es suficiente. La suya y la del mundo. Debo llamar a los servicios de la ciudad para que vengan por mi... Ya los llamé, están en camino.
Genial. Se ve que pensó en todo. Más de lo que cree. ¿A qué te refieres con que Murphy se fue? Se culpa por esos chicos en la camioneta. Estarán bien, pero pudo ser peor. Y no puedo rastrearlo. Temo que se haya hecho algo a sí mismo. Lo hice. ¿Murphy? Así me dicen mis amigos. Estás vivo. Es decir, eres tú, pero bueno, ¿dónde está el resto de ti? Gusto en verte también, Newmeyer. ¿Puedo ayudarla, agente Minor? Lo siento, solo que nunca te había visto. Tú sabes, así. ¿Qué pasará ahora? Supongo que la división Alfa ya no estará interesada en mí, ¿así? ¿Y eso es todo? ¿Ahí termina todo? Esto es muy extraño. ¿Dónde está Robocop? La doctora Gaia enviará el cuerpo a la ciudad. ¿El cuerpo? Siempre pensé en él como en ti, pero tú estás aquí. ¡Adelante, Central! Tenemos un 211 en progreso en el centro en el Banco Federal de Datos. ¡Otra vez! ¡Vayamos! Bien, iré por mi uniforme. ¿Tú? Hasta donde recuerdo, Alex Murphy era policía. Como en los viejos tiempos. Mi rostro. Yo. Oye, compañero, ¿vienes? Sí, enseguida. ¿Por qué intentaría alguien robar este lugar cuatro veces? ¡Es una locura! Alguien está saliendo. ¡No! ¡Armas a todo poder! ¡Fuego! Seleccionando blanco. Ni un paso más. No entiendo qué pasa, pero debe parar ahora. Seleccionando blanco. Mi pecho no respira. ¿Qué sucedió? Parece que un elefante se sentó en mi pecho. Creo que un elefante es un poco exagerado. Un pequeño rinoceronte, quizás, o un alce muy grande, o una cosa... ¡Newmeyer! ¡Solo díselo! Tus arterias se endurecen. No puede ser. Soy muy joven. Sabes, ese cuerpo de clon es de crecimiento acelerado. Envejece rápido. Pues deténlo. No sé cómo hacerlo. El trabajo de Gaia está años luz adelantado. Murphy, si no ponemos tu mente en el cuerpo de Robocop y pronto, no vas a lograrlo. Apaguemos el sistema de seguridad del edificio y entremos. Déjamelo a mí. ¿Qué haces, Murphy? Lo siento, olvidé que ya no tengo la sonda de información. No hay problema, yo lo haré. ¿Estás bien? Solo necesito descansar. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Newmeyer!
Encuentra el conductor encefálico. Murphy dijo que estaba en el laboratorio. No, no está ahí. Encuéntralo. Buscaremos a Gaia y recuperaremos su cuerpo. Entrar hacia lugares no debería ser mi trabajo. ¿Gato con dos colas? ¿Una vaca con cara de perro? ¿Una gallina con seis patas? Y la gente dice que soy raro. Bien, las manos donde pueda verlas. ¿Cómo se atreve? ¡Oh, agente Minor! Oficial Murphy. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya estaría muerto. ¿Por qué me hizo esto? Por el futuro. Cuando tenga las muestras de ADN de 50 millones de personas del banco de datos, solo piense en los seres que mi replicador de ADN y yo podríamos crear. Pero necesitaba ayuda. Solo Robocop podría robar el ADN. Solo tenía que quitar su mente recta del camino. ¿Entonces me metió en este clon aún sabiendo que moriría? ¡Muere para que nazca una vida nueva! ¡El ciclo de la vida! ¡Está loca! ¿Loca? ¡El mundo está loco! ¡Y yo lo curaré! ¡Miren alrededor! Algún día el mundo será libre de su población defectuosa y lleno entonces de mis criaturas. Con usted jugando a la madre naturaleza. Sí, y saben, no es bueno molestar a la madre naturaleza. ¡Destrúyelos! ¡No, no debes! ¿Correr? ¡Qué pena el camino! Murphy dijo que la máquina medía 41 centímetros cuadrados, metro y medio de alto, azul. Espero que esta cosa tenga ruedas. No sabía que enseñaran defensa personal en la escuela de científicos locos. ¡Roboco! ¡Olvida al viejo! ¡Mátala! ¡Sobre mi cadáver! ¡El ADN! ¡Mi replicador! ¡Oh, marioneta torpe! ¡Lo arruinaste! ¡Mala suerte! ¡Espera, espera! No eres solo una marioneta. No eres solo una máquina. Eres humano también. Eres yo. ¿Recuerdas? ¿Funcionó? Sí, funcionó. Déjalo, Murphy. No eres tú. Antes lo era. ¡Ma, ten cuidado! ¡Eso parece peligroso! Mamá, estaré bien. ¿En qué estás pensando? Debí ver la oferta de Gaia como lo que era. Debí darme cuenta de que Murphy se ha ido. Me guste o no, desde ahora soy... ¡Auxilio! ¡Me voy a... ¡Ayuda! ¡Matt, cuidado! ¡Brazo extensor! ¡Matt! ¡Pudiste lastimarte! ¡Ah, mamá! ¿No mientras Robocop esté aquí?
Supongo que es muy útil tener a Robocop cerca. Tengo mis méritos. Vamos, les invito una pizza a ti y a tu madre.